noche. Así que, por favor, yo quisiera pedirle que con un fuerte aplauso recibamos al rabino. Muy buenas noches. Ya no sé si es día, mañana o noche. Pero le voy a empezar con una historia, pero primero muchas gracias a todos los que hicieron posible esta noche. Eddie, que hizo el contacto. Y ustedes, muchas gracias al director, Marcin. Voy a tratar de compartir y también siempre de las preguntas yo recibo. Es algo que el público puede devolver a lo que da. A veces el público da más de lo que recibió. Y esa es la, como dijo un rabino en el Talmud, estudié de mis maestros, estudié de mis rabinos, estudié de muchos. Pero de mis alumnos, más de todos. Ustedes no son mis alumnos, yo puedo ser hijo de ustedes, de todos, o nieto, pero es la relación de las preguntas y las respuestas. Pero hablando de rabinos, había un rabino que era el rabino de mucho tiempo en una ciudad, y él habló media hora cada vez. Está bien. Cambiamos el rabino, y llegó otro rabino, y habla 4 horas. Dicen, ¿y este rabino qué le pasa? ¿Qué está hablando tanto? Entonces alguien le explicó. Dijo, no es que el segundo rabino es más sabio, que sabe más y puede hablar más. Es que el primer rabino vivió al lado de la sinagoga y tenía media hora máximo de camino con el tráfico de Guatemala. Entonces podía preparar media hora nada más y eso es lo que habló. El otro rabino vivió en el otro lado. 4 horas duró su viaje. Tenía 4 horas para preparar y eso es lo que dio. Nosotros teníamos, yo y Beto, un día y medio de preparar, así que se van a quedar aquí hasta mañana. Pero bueno, para empezar a hablar de la Kábala, de lo que están viendo, es un tema bastante, bastante fundamental, importante. Sin embargo, puedo contar en la mano las veces que hablé sobre eso. No sé por qué, si no le gusta a la gente o es un tema un poco complicado. Yo lo voy a complicar mientras vamos en la conferencia y ustedes, según lo veo en el dolor de cabeza, voy a disminuir velocidad, pero hay muchas cosas de meter ahí. Y una de las cosas interesantes que a mí me explicaron, hay palabras en arameo. En la Kábala hay que saber arameo para poder interpretar bien las cosas, porque los idiomas y las palabras que transmiten el mensaje pueden en un cambio pequeño cambiar todo el panorama. Por eso es tan importante saber traducir bien la palabra. Una de las palabras en arameo es razin. Razin es secretos. Y hay otra palabra, razin de razin. Secretos de secretos. ¿Cuál es la diferencia? Secretos, secretos. Ya son secretos. Secretos de secretos. ¿Qué quiere decir esto? Mucho más secretos. Como más de los 100%. Pero alguien me dijo una vez, secretos es cuando el público no entiende. Secretos de secretos es incluso cuando el rabino mismo no entiende. Pero yo voy a tratar de agarrar lo que es la cábala y para que salgamos de aquí con algo tangible en la mano. Que podemos decir, no nada más flotamos en el aire y en el cielo. Está viendo ángeles que están subiendo, ¿sí? La escalera estaba basada en la tierra, llegando hasta el cielo, pero los ángeles no se quedaron arriba, subiendo y bajando. La idea no es subir, subir todos pueden. Ustedes saben que en Israel cuando aterriza el avión todos aplauden. ¿Alguien estaba y escuchó eso? Todo el mundo empieza a aplaudir cuando llega el avión, no cuando despega. ¿Por qué no? Porque despegar todos pueden, pero a ver si se puede aterrizar el avión también. Es decir, todos pueden subir al cielo, todos pueden casi llegar con Dios, pero bajar lo que es el cielo a la tierra, bajar los conceptos tan grandes para poder entender aquí en la tierra algo, eso es otra cosa totalmente. Hay mucha gente que te puede hablar de Dios, pero se olvidan del humano. La Kábala, y ese para mí el primer concepto de la Kábala o la condición para estudiar Kábala, es no nada más llegar con Dios, sino mientras más elevado estás, más acciones humanitarias y cosas tienes que hacer.
Porque ¿dónde está Dios? En el hombre, en la mujer también, en las cosas pequeñas, en cualquier cosa de la tierra. No busquen el Dios en el cielo. Siempre alzamos los ojos, Dios, sálvame. No, Dios está aquí con nosotros. Dios está en cualquier lugar. Por eso la salida de Egipto es el fundamento del pueblo judío, porque muestra que Dios no es nada más el creador del mundo. Dios también es el conductor del mundo. Es que saca a las personas de Egipto, cada uno de su Egipto. Y lo vamos a ver cómo este concepto se mezcla con la Biblia a través de esta, poder interpretar las palabras de otra forma. Porque vemos la parte literal, pero hay también la parte profunda. Si uno ve la Biblia nada más de la parte literal, ¿qué va a encontrar? Primero, un libro de Harry Potter ya es más interesante. Con todo respeto, pero ¿qué hay ahí? Uno que creó el mundo, bien, Dios creó el mundo, es muy bien. Pero en 30 versículos se acaba eso. Y empieza a contar que uno mató al otro y problemas entre hermanos y familias, eso lo conocemos hoy. Cada uno con su esposo o con su suegro, lo que sea. Pero lo conocemos, los problemas. Esos conflictos, yo tengo que leer la Biblia para ver conflictos de familia. O sacrificios, construcción de tabernáculo. O salida de un pueblo que se queja todo el tiempo. ¿Cuál es el concepto de la Biblia cuando lo vemos literal? Es un poco complicado. Se repite mucho. No hay más. No hay un secreto que podemos decir, wow. Sin embargo, la Biblia es el libro más vendido, más de algo. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el secreto de la Biblia? Ahora, si vemos el Dios de la Biblia de una forma literal, también nos equivocamos. ¿Por qué? Es un Dios que creó el mundo en 6 días. ¿No lo podría hacer en un día? ¿En un segundo? No, 6 días. ¿Y después qué? Está cansado. Pues tiene que descansar. ¿Y después qué? Cada cosa que él hace, el hombre destruye. Le dice al humano, no hagas eso, no comes del agua. ¿Y qué hace el humano? Sí, come del agua. Le dice a Caín, no matas a Abel, no matas a tu hermano. ¿Qué hace? Mata a su hermano. Y ese, todo el tiempo. Entonces, ¿dónde está la grandeza de Dios en la parte literal? No lo encontramos. Por eso viene la causa. La cábala viene para interpretar y enseñarnos la riqueza de la palabra de Dios dentro del texto que aparentemente se ve un cuento. Dice el Zohar, que es uno de los libros básicos de la cábala, pobrecito aquella persona que piensa que la Biblia es algo literal. Y le voy a dar un ejemplo que la Biblia misma está gritando cada vez, no me puedes leer literal. Uno de los ejemplos. Abren el capítulo 1 de Génesis y el capítulo 2. Van a encontrar por lo menos 10 contradicciones. ¿Quién fue creado primero? Cielo, tierra, árboles, animales y al final el humano. ¿Sí? La creación va primero es inerte, no tiene nada de espíritu. Después árboles, tiene un poquito más, se mueve, se crece. Después animales, un poquito más. El hombre y después la mujer, la perfección. Siempre va así. Pero ese es el concepto, no se ríen. Según la cábala, la mujer viene en nivel más alto. Por eso es bueno estudiar cábala, las señoras. Porque según eso, y es verdad, la mujer tiene el nivel más alto de la creación. Y matemáticamente también. ¿Quieren saber? Matemáticamente. Mira una cuenta sencilla. ¿El humano de dónde fue creado? De la tierra. ¿Qué es? Y Dios le dio alma. ¿Qué es? 50% alma, 50% tierra. ¿La mujer de dónde fue creada? Del hombre. ¿Qué es el hombre? 50-50. ¿Y qué le dio Dios a la mujer? También alma. Entonces, la mujer lleva 50% alma de Dios, 25% tierra del hombre y 25% alma del hombre. No nada más por sacar el alma en la casa, sino tiene 75% alma. La mujer, 25% material, cuando el hombre es 50-50. Eso es sencillo, antes de entrar tanto en cabo. ¿Ok? Esa es la parte que podemos ver la perfección de la creación. ¿Ok? Cómo Dios empieza y cómo las cosas se están desarrollando. Pero antes de entrar a esos conceptos para tratar de bajar el mensaje, quiero leerles algo que escribí. Como una introducción a un libro nuevo, aunque el libro no anda y no habla de cabal, pero sentí algo importante de ponerlo. ¿Por qué? Podemos ver el mundo hoy, observar el mundo hoy. ¿Qué tenemos hoy? Cada día estamos más avanzados,
tecnológicamente. Cada día tenemos más cosas. Uno ve uno en el cabo hoy, primero antes no había mercados ni eso, pero hoy uno anda en su cabo. Ese es un avance básico que ya nos acostumbramos. Pero uno entra al cabo y cada uno se vuelve piloto. Aunque vive 5 minutos de su trabajo, ya pone su Waze, su esto. Nosotros no nos ayudó el Waze nada, ahí en Salvador nos metió al otro camino. Fuimos a la inaugurar calle de Jerusalén, pero casi llegamos al Jerusalén de Israel. Yo siempre pensé que el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto porque no tenía Waze. Pero después dije, creo que duramos 40 años porque sí tenían Waze. Pero bueno, él nos llevó por otros caminos y ese era otro asunto de lo que pasó ahí. Pero tenemos todo. Cada uno tiene todas las máquinas que quiere. Sabemos cómo se llama la última partícula de aquella galaxia que ni siquiera sabemos dónde está. Sabemos cuántos genes tenemos. Sabemos las enfermedades. Miles de cosas que hoy en día sabemos. Y cada día el humano y las personas estamos más desarrollando a nivel tecnológico. Eso sin duda, nadie va a discutir eso. Creo que es la única cosa que es del mundo que nadie discute, que cada día avanzamos más tecnológicamente. Pero hay otra cosa que no. Cada día hay más estrés, más depresión y más problemas. Más tristeza, más suicidios, y eso lo vemos. La estadística de problemas, de divorcio, todas esas cosas cada vez se están subiendo. Y uno dice, ¿cómo así? Si antes no tenía nada, uno andaba con el búho y ya se acabó todo el día. Y no tenía nada. En la noche no había luz. Dinero para velas era complicado. El promedio de vida era 36, 37 años. Todo estaba mal. Y hoy en día todo está tan bien, tan bonito. Vamos a la tienda, tenemos de todo. Si no llueve 5 años, todavía vamos a tener comida para todos. Hoy en día tenemos todo. Sin embargo, la medicina más vendida en Estados Unidos es por contra la depresión. ¿Qué está pasando? Y la respuesta es sencilla. Porque imagínense aquel persona con el búho en el pueblito. ¿Qué él está pensando? ¿Qué él es el centro del universo? Él no conoce nada fuera del pueblo. A él no lo molestan del banco de otro lugar y del tiquete que tiene que pagar porque ni siquiera conoce qué es el avión. No sabe nada de nada, pero no tiene tantas preocupaciones. Y andas sintiendo que eres el centro del mundo. El modelo egocéntrico. De repente le dice, Señor, ¿sabe qué? Aparte del pueblo, hay otros pueblos y hay una ciudad y hay esto y hay el otro. Cada vez le enseña que el mundo es más grande. Y dice, sí, pero nosotros somos el centro del universo, por lo menos nosotros. El modelo geocéntrico. Después llega Copérnico y le dice, el Sol es el centro, no nosotros. Y después le dice, tampoco el Sol, es parte de un sistema mucho más grande. Y cada vez entiende que él es más pequeño. Y dice, pero por lo menos no hay fin de las galaxias, pero no sabemos ni siquiera hasta dónde llega esto y cada vez expande más. Y cada vez es menos del espacio. Y dice, por lo menos mi tiempo es principal. Y le dice, no, olvídate, el mundo tiene 13.7 millones de años. Sos nada del tiempo y nada del espacio. Y dice, pero por lo menos nosotros los humanos damos avance al mundo y nosotros, la historia se rige a través de lo que las decisiones de nosotros. Y llega Marx y dice, no, las decisiones y los cambios del mundo fueron a través de intereses económicos que ni siquiera nosotros lo conocemos. Y uno dice, pero por lo menos yo decido por mi vida. Y llega aquel psicólogo y esto, el otro, y Freud y le dice, Señor, tienes impulsos que no conoces. Y actúas sin ni siquiera porque sabes. Pero por lo menos yo soy una especie especial. Y llega Darwin y le dice, olvídate, sos una parte del mono. Y le dice, pero yo soy altruista. Y llega el nuevo darwinista y le dice, olvídate, es un egoísta. Porque quieres guardar tu especie. Por eso sos altruista, pero no es altruismo. Y cada vez, cuando la ciencia avanza más, el humano se encuentra más pequeño y menos necesario para este mundo. Como dicen, el cementerio está lleno de personas que piensan que el mundo no puede seguir sin él. Y sigue. ¡Sí! Había una persona que vivió enfrente del cementerio y ahora vive enfrente de su casa. Pero las cosas cambian. Las cosas cambian. ¿Qué se puede hacer? El mundo es pequeño, pero cada vez encontramos que somos menos para este mundo tan grande. Y uno se empieza a entrar en tristeza y dice, ¿qué soy yo? ¿Qué hago yo? Tiene más tiempo porque vive el doble de aquel señor de Bo. Pero ¿qué hace en tanto tiempo? Tiene mucho vacío.
Este vacío genera distancia entre lo que quiere, entre lo que hace. Esa distancia genera tristeza y eso es lo que tenemos. Por eso, escribí esto, que creo que es interesante pensarlo, porque la cábala a veces es como filosofía. Podemos hablar mucho y al final salir sin nada. Entonces tenemos que bajar. Entonces escribí así, en un universo paralelo en algún lugar, no sé dónde. El progreso del mundo es al revés. La humanidad empieza con alta tecnología, con iPhone 44 y aplicaciones que piensan por uno y hasta trabajan por uno. La tecnología está en la cúspide, pero desde ese comienzo del mundo empieza a evolucionar y cada vez la gente deja de usar medios tecnológicos. Millones de años después dejan el internet y la gente empieza a conocer el mundo real. Un tiempo después, el mundo se avanza y deja la electricidad y la gente se aprende a vivir sin internet, sin celular. Como me dijo alguien que una vez se le cayó el internet en la casa, no tenía WhatsApp, Facebook, nada y tenía que hablar con sus papás. Dijo, son personas buenas. Entonces, dice, hasta que llega a un punto especial de la época de la piedra, cuando los seres humanos se habían vuelto tan avanzados y son tan especiales de sobrevivir la naturaleza utilizando nada más los medios más básicos sin necesitar cosas externas. En este mundo también el avance se mide por el talento de las personas y no por la cantidad de juguetes digitales o amigos en Facebook. El más avanzado es que él puede vivir en el desierto, en la nieve, en el calor, en el frío, en cualquier situación sin necesitar nada, usando sus propios productos, producir sus propios herramientas, ropas y otras necesidades. Estudia la experiencia de la vida y no solo de Wikipedia. Cada vez se disminuye más las guerras y se necesita menos las armas. A continuación, la humanidad evoluciona a la dirección opuesta hasta que desarrolla criaturas unicelulares, hasta viene el mundo cada vez menos material y más espiritual, con amor, respeto a todos los diferentes. Eso es algo que escribí como visión de la parte mística. Es decir, nosotros hoy en día avanzamos en todo lo que es la parte material, cuando tal vez el desarrollo puede ser en la parte espiritual. Ahora, tal vez lo podemos combinar, no lo voy a decir, no usen celulares, menos yo. Pero vamos a ver cómo se conecta esto con la visión de la cábala, porque la cábala no es para la gente que están en el cielo, es para la gente que está aquí. Empezando por la creación del mundo que hablamos antes, Dios creó el mundo, pero muy rápido se termina esa historia en la Biblia. 30 versículos y se acaba. En cambio, cuando se habla de la construcción del tabernáculo, habla de casi 500 versículos. ¿Qué quieren enseñar en eso? Que la construcción del tabernáculo, que es lo que nosotros hacemos, es mucho más importante de la creación del mundo. Dios creó el mundo, perfecto, pero nosotros también. Y eso es el trabajo, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, para crear nuestro mundo, tenemos que preguntar cómo. Y ese tenemos que usar el ejemplo que Dios creó el mundo. ¿Cómo Dios creó el mundo? Así nosotros podemos copiar. La cábala viene a responder a esta pregunta. ¿Cómo Dios creó el mundo? Y responde con esto. Este dibujo es el dibujo principal, fundamental para cada uno que empieza a estudiar cábala. La primera cosa que le dicen es esto. Eso se llama los 10 sefirot. ¿Contaron? 11. Alguien me dijo, sí, la cábala no se entiende. Pero tiene 10, se llama 10 sefirot. Ese así se llama el asunto y lo voy a explicar uno por uno cómo se combina y qué quiere decir eso. Pero antes de entrar en los nombres y cómo se construye esto, tenemos que adelantar algo. Yo una vez escuché algo de sefirot y no entendí nada, no sé si podía entender algo. Pero quiero bajarlo al lugar más fácil de entender. Yo mando un mail a un amigo. ¿Qué él necesita para leer el mail? ¿Celular? ¿Internet? ¿Correo electrónico?
Vista. Vista. Saber leer. Saber leer. Wi-Fi en internet. Okay. La clave del Wi-Fi dice que Dios es como el Wi-Fi. Está en cualquier lado, pero hay que tener la clave para conectar con él. No está fácil. Pero todas esas cosas tenemos que tener para leer el mail. Ahora pregunto. Mi amigo me dice, mira, señor, no recibí tu mail. Le dije, pero te lo mandé. Pero si no recibí, no me mandaste. No, señor, yo te lo mandé. Pero, ¿abriste tu celular? Sí, abrí, pero no vi nada. Pues tal vez no tenías internet. Tal vez no abriste el mail tuyo. Tal vez, no sé qué. Pero no quiero decir que yo no mandé el mail. Sino tú no usaste lo que tenías que usar para ver lo que te mandé. Así Dios creó el mundo. Dios creó el mundo con algunas cosas que siempre están aquí. Pero nosotros no siempre lo podemos tener. Tenemos que usar las cosas para poder conectar con lo que Dios puso aquí. La Cábala dice que Dios siempre da. Pero nosotros con nuestras acciones nos conectamos a algo que ya está. Es decir, la luz puede estar, pero hay personas que pueden estar en la oscuridad porque no están dentro del lugar donde hay luz. Entonces, cuando hablemos de Sefirot, lo podemos transformar la palabra a cualidades o a formas de recibir las cosas. El primero se llama corona. Corona no hace parte del cuerpo, es algo externo, porque siempre los Sefirot también tiene una forma, lo podemos encontrar aquí, una forma de cuerpo humano, o sea, hasta que va a funcionar esto, pero tiene la forma del cuerpo humano, aquí es la corona. Ese simboliza lo que es Dios. Dios no es parte integral de los Sefirot, es algo que está arriba. En hebreo llaman a esta cosa la palabra Ain. No como Ain de nada. Es decir, no entendemos ahí las cosas. No entendemos bien qué es Dios. Dios está encima de nuestra lógica. Como dijo un sabio, si voy a entender a Dios, quiere decir que Dios es como yo. Entonces, ¿para qué quiero Dios que lo puedo entender? Dios tiene que ser algo encima de mi lógica. Ahora, claro, hay gente que si no entienden a Dios, dicen que no existe. Pero si Einstein va a decir algo y no entiende nada, van a decir que sí existe. Porque van a tener respeto a Einstein. ¿Vale? Si Einstein va a decir que, o ustedes seguramente escucharon del gato de Schrödinger, que te puede tener superposición de vivo y muerto a la vez, según la teoría cuántica, una paradoja, pero todo el mundo dice, ese es muy profundo. No tiene nada, pero ese es muy profundo. Pero cuando se trata de Dios, dice, ah, no entendí eso, no existe Dios. Como que Dios está arriba diciendo, ah, esta persona no me entendió, no existe. Tú preguntas, no quita la existencia de Dios. Y siempre tenemos que saber que hay cosas que no entendemos, que hay niveles. Había uno que fue a un hotel y recibe su tarjeta y todo, llega, va a su cuarto, de repente regresa, enojado, bravo, con su cara así como un semáforo rojo, y le dice a los señores, señores, ustedes son atrevidos, ladrones, ¿qué están haciendo? Yo pagué $200 por noche, ¿y qué recibo? Un cuarto que no tiene tele, que no tiene cama, que no tiene nada. Y la señora le dice, señor, cálmate, cálmate, tranquilízate, es nada más el ascensor. Espérate, sí, espérate, la gente a veces está, no entendí, ¿qué está pasando aquí? No existe Dios. No. No siempre se entienden las cosas al primer segundo. Dale respeto a Dios por lo menos como le diste a Einstein. O como le diste al gato este de Schrödinger. Por lo menos. Porque hay cosas que son difíciles de entender. Por eso cuando el Talmud te dice una frase, o ustedes conocen el Salmo 121, dice, al saber mis ojos, a los montes, ¿qué sigue? ¿De dónde vendrán mis ojos? O, ustedes dicen, ¿de dónde viene mi socorro? Ok, es como una pregunta, ¿de dónde va a llegar? Bien, la Cábala dice no, no, no. ¿Cómo es la palabra en hebreo ahí en ese salmo? Esa ena el abim, hacer mis ojos a las montañas. Me'ain yavo esri. ¿Qué es me'ain yavo esri? Me'ain, de esta cosa que se llama ain, llegará mi salvación. No es una pregunta, es una afirmación del salmo. No es de dónde va a llegar mi ayuda. ¿Cómo de dónde? De Dios. Sí, la Cábala dice, eso es lo que dice el rey David.
Me Aim Yavo Ezri, de este lugar que se llama Aim, ahí te va a llegar tu socorro, ahí va a llegar la salvación. Y no nomás esto, dice el Talmud en otro lugar, Dame Aim Bat, tienes que saber de dónde veniste. Y no responde, ¿y de dónde vengo? ¿Del mono o del otro? No dice, pero según la cábala se entiende muy bien. Dame Aim Bat, tienes que saber, tú llegaste de arriba, tú llegaste de allá. Bueno, entonces, ¿cuál es el trabajo? ¿Llegué de allá qué? Ahí viene la cábala explicando. Tenemos sabiduría, comprensión y entender las cosas. Aquí se llama en hebreo Jochma Binah y Dat. La parte derecha es sabiduría, Jochma, ¿ok? La parte izquierda es comprensión, es Binah, es, tampoco es la palabra correcta. Le voy a explicar más o menos cómo está el concepto en hebreo. Algo diferente. Le voy a explicar un poquito cómo quieren transmitir este mensaje. La parte de sabiduría general, lo que se llama Jochma, es general. Es una sabiduría, es decir, un ejemplo, uno quiere construir un edificio. ¿Cuál es la Jochma? Es algo general. Voy a construir un edificio con 3 pisos, con 10 cuartos, con esto, con el otro, con un parqueo abajo. Eso se llama sabiduría. Es decir, querer saber más o menos qué quieres hacer. La otra cosa se llama Binah. Binah es bajar a detalles. De qué material, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a pagar, esto, el otro y todas las cosas. En la cábala dice la parte derecha es el hombre y la parte izquierda es la mujer. La parte derecha es el primer Adán y aquí está Eva. ¿Qué quiere decir? Adán, el humano, el hombre, es más general y la mujer baja más a detalles. Va una pareja a una boda, salen de la boda, ¿qué el hombre vio? Comida, that's it. ¿No más? ¿Y qué la mujer vio? Que ella tenía este vestido, que la otra el otro, que pusieron esto, que las flores, que pusieron esta flor aquí, y el otro no estaba, y que en una mesa faltó, y que este se rompió, vio todo. Y el hombre dice, ¿y de dónde viene? Estuvimos en el mismo lugar. El hombre ve general. A todos le pasó esto, me imagino que cuando la mujer en la medianoche, el bebé está llorando y la mujer le dice al hombre, mira, vaya a prepararle su pacha. Y él va y dice, pero no está, ¿dónde está? ¿Está ahí? No, no lo veo, no lo veo. ¿Y dónde está la leche? ¿Y dónde está esto? ¿Y el agua? Y no encuentra nada. Y la mujer llega así, aquí te dije, está esto, 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 aquí están las 3 cosas al lado uno al otro. El hombre no lo vio, no es mentiroso, no es flojo, no lo vio. Es general, tiene una vista general. Y la mujer ve más detalles. Eso es la Torah escrita y la Torah oral. La Torah escrita es general. Bueno, creación del mundo, tabernáculo total, se acabó. ¿Y qué aprendiste? Mucho, pero sé que existe un Dios y sé que construyó y que creó. Y ella la Torah oral. Y baja detalles. La Torah escrita no es mucho. Tiene 300.000 palabras. Letras, perdón. Y ahí se acabó. El Talmud y la Torah oral, estamos hablando. Talmud de Babilonia tiene 2.711 páginas. El Talmud de Jerusalén, 1.611 páginas. Estamos hablando de millones de letras. Es detalles. La parte derecha, la parte izquierda. A propósito, estamos hablando de derecha e izquierda. Sepan algo muy interesante. Que ahí está el cambio más grande de la humanidad. De la humanidad. ¿Dónde empezó el cambio más grande de la humanidad? Le voy a decir una frase y a ver si tengo la razón. Del siglo, más o menos, estamos hablando hace 2600 años más o menos, cuando se cambió la forma de escribir. Y uno me va a decir, ¿qué estás hablando? ¿Con qué cambio? ¿Qué influye esto en...? Oh, ¿cómo se escribe en hebreo? De derecha a izquierda, ¿verdad? ¿Y cómo se escribe en español? De izquierda. Muy bien, aquí sabe. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en hebreo se escribe de derecha a izquierda? Un dato, en hebreo no hay palabras vocales. ¿Ok? Hay puntos, pero son externos. Pero las palabras, hay una palabra aquí, en hebreo, por ejemplo, dabar. Es 3 letras, lo puedo leer deber, que es una epidemia, o dabar, que es una cosa. Son 2 cosas opuestas totalmente, pero se escribe igual. La pregunta es, ¿cómo puedo saber leer la palabra?
del contexto, correcto, de la frase. Bien, ahora vamos a entender algo. Cuando leo hebreo, de derecha a izquierda, voy con mi mente a la izquierda, activo la parte derecha de mi cabeza. La parte derecha se encarga del contexto y la parte general. Por eso en hebreo, para entender lo que estás escribiendo, tienes que escribir de derecha a izquierda. Así eran todos los idiomas. Pero de repente, cuando estamos hablando de los griegos, empiezan a, entre siglo 6, 8, antes de la Revolución, empieza a, en esos años, empiezan a escribir como el trabajo del todo. Derecha, izquierda, segunda línea, izquierda, derecha. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Sí, así empiezan a escribir. Y de repente, más o menos 200 años después, dicen, ¿sabe qué? Ya es muy confundido. Mejor escribir una onda izquierda, derecha. ¿Y qué pasa en esto de izquierda, derecha? Uno va a la derecha por primera vez, empieza a analizar también y desarrollar la parte izquierda de su cabeza, que es la parte analítica. En este año exactamente empieza el desarrollo científico del mundo. Porque es por primera vez que la humanidad usa la parte izquierda de la cabeza también, la parte de los detalles, la parte también bajar a los números, a la parte analizar más que lo que es el general. Entonces, la combinación de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, nos puede dar un mundo avanzado tecnológicamente y también espiritualmente. Así que aprendan también hebreo y así podemos tener los dos. ¿Okay? Porque es muy, muy, muy interesante, por ejemplo, mi hija que vivió aquí mucho tiempo, entonces ella escribe hebreo desde izquierda a derecha. Entonces, es una combinación, tal vez va a ser un científica, filósofa a la vez, pero quién sabe qué va a salir. Pero esa es otra cosa. Ese es cambio muy interesante, porque es una cosa pequeña, que uno no da cuenta. Pero viendo la historia, los siglos, el nacimiento de la ciencia, se marca exactamente cuando se cambió la forma de escribir. Entonces, la forma derecha y izquierda lo tenemos de, siempre tenemos que ser algo general, pero también bajar a los detalles. La combinación de la familia es el hombre y la mujer. Es decir, la parte, podemos decir, mente general y la parte que baja también al detalle, sentimientos y esto, y se combina. Cuando se combinan los dos que salen, sorpresa. Ahí le voy a dar otro ejemplo de la palabra en hebreo, cómo la traducción a veces mata a la palabra. Hace genocidio en el idioma. Dat, pensamos que es entender. No. ¿Cómo se llamaba el árbol del primer Adán que comió? Entonces Dios no quiso que coma de eso. ¿Qué quería? ¿Un gallego, un tonto, un ignorante? ¿Por qué? Si es el árbol del conocimiento, coma del árbol. ¿Cuál era el problema? Alguien me dijo, lástima que no era chino, podía comer a la serpiente y no al árbol, pero comió al árbol. Y entonces, ¿cuál era el problema de Dios? Que no coma del árbol. ¿Por qué? Que coma del árbol. Si es conocimiento, adelante. ¿Qué Dios quiere? ¿Por qué era el árbol prohibido? ¿Por qué el conocimiento es prohibido? ¿Qué queremos? Ustedes saben que hay una religión, los rusos, es una religión secreta. Nada más algunos de los líderes pueden saber la religión. Los demás no. Tal vez es muy sabio. ¿Ok? Tal vez no. Cada uno, respetamos a cualquier religión y cada uno su derecho de tener su religión. Pero no creo que Dios no quería que el hombre no tenga conocimiento. Entonces, ¿por qué lo prohibió comer el árbol? Aunque no fuera como Dios. Y que Dios tiene miedo. Ah, me va a hacer competencia, va a salir el iPhone más importante y es de Dios o de Samsung. Entonces, Dios no puede tener miedo de su creación. Es decir, es como el papá que tiene miedo que el hijo lo va a superar. Es parte de la alegría del papá. Yo creo que el Eterno quería que lo comiera. Que lo coma. Por eso le dijo, no lo comas para que lo coma. Porque si lo hubiera dicho, coma. Como el niño, mi hija no quería comer. Entonces yo siempre dije, ¿cómo? No. Siempre al revés. Una vez llego y le digo, esta comida no es para ti. No lo puedes comer. Pero lo quiero comer. No lo puedes comer. Pero lo quiero comer. Y así estoy haciendo negociación con ella para que ella pida de comer. Después le doy un poquito y otro poquito y eso. Y como siempre al revés, Dios le dice no, para que sí. Es una opción. No digo que no. El humano bebé desde el principio.
Pero aquí también hay otra cosa de la palabra. Dat, el árbol del conocimiento, no es conocimiento. Dat es conexión. Conexión. El árbol, dice la Biblia, el árbol de dat, bien y mal. Así es el versículo. Adán mezcló el bien y mal. Hizo una mezcla. Como aquel señor que estaba comiendo naranjas que no era de él, en Israel. Y estaba comiendo sus naranjas. Ladrón. Y de repente alguien pasa y le dice, pero está escrito en la Biblia, no lo hagas. Y el tipo le dice, wow, qué interesante la tierra de Israel, la tierra santa. Porque aquí uno come naranjas y escucha palabras de Torah y de Dios a la vez. Es increíble. Esa es una mezcla entre un ladrón que justifica su robo. Si estoy escuchando la palabra de Dios que dijo no robarás y lo estoy aplicando. Si robarás, pero no sé cómo lo hace, pero lo mezclo. ¿Ustedes saben cuál es el peor asesino que hay en el mundo? El terrorista. Que viene con el nombre de Dios y piensa que está salvando la humanidad, matando gente, niños, lo que sea. Eso es lo peor, porque él nunca va a arrepentirse. Su conciencia está totalmente limpia porque él piensa que es el gran justo entre las naciones. La mezcla es lo más complicado. Recuerda lo que dijo el profeta Elías cuando el pueblo de Israel estaba haciendo idolatría y de esto estaba en la montaña, ¿no? En Haifa. Y le dice al pueblo, ¿hasta cuándo ustedes bailan en las dos bodas? ¿Hasta ustedes cuándo están haciendo esas dos cosas? ¡Escogen! O idolatría o Dios, pero no las dos. Mejor para mí que hagan idolatría que hacer idolatría y Dios a la vez. Había un señor nuevo, el más sabio del universo, y llegó la primera vez a la ciudad y le enseñaron una botella muy bonita. Dice, ¿y eso qué es? Ese es un milagro, ese es un termo. Ese conserva calor o frío, ese es interesante. Dijo, ese me gusta. Ese es un milagro, lo compro. Compró, llega a su pueblito todo alegre, le dice, ¿qué compraste? Compré una maravilla, algo que conserva calor, frío, todo. Wow, ven esto, ¿y qué tienes adentro? Ah, dos vasos de té y un helado. Esa es la mezcla, o helado o té, te puede conservar los dos, pero los dos juntos, te vas a salir con no sé qué es esto ahí, no lo probé, pero la mezcla es lo peor. Esto al principio era una mezcla de Adán. Lo mezcló y por eso salió mal. Por eso Caín mata a Abel. El que sale de ellos dos es un asesino. Porque hay una mezcla ahí. Nuestro trabajo es separar el bien y el mal. Dice el Maimónides, la primera cosa que uno quiere hacer y tiene que hacer para reconocer a Dios es reconocer su error. Siempre digo, el judaísmo no pretende ser una religión completa de gente completa. Lo contrario. Si uno lee la Biblia, todos se equivocaron. No va a encontrar ni uno que no se equivocó. Todos se equivocaron. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Podemos caer, pero tenemos que levantarnos. La Biblia nos enseña problemas entre hermanos. Caín mata a Abel, Ismael pelea con Isaac, Jacob con Esaú, José con sus hermanos, todos pelean. Entonces alguien me dice, mira, la Biblia nos enseña cómo pelear. No, la Biblia nos enseña cómo podemos otra vez abrazarnos, cómo podemos otra vez volver a ser humanos, a pesar de las peleas. Y, sí, Caín mata a Abel, termina mal. Pero Isaac y Ismael al final se vuelven hermanos. Jacob y Esaú se apasan. José y sus hermanos se perdonan. Eso es lo que enseña la Biblia, no cómo no pelear, sino cómo podemos limpiar, cómo podemos regresar, cómo podemos perdonar. Cinco veces aparece el perdón en la Biblia. Primera vez que Dios dice que perdona a la generación del diluvio. Pero es un perdón como la ganancia de Piro. Porque se volteó y dijo, gané la guerra, pero no se quedaron soldados. Entonces, dijo, gané, perdoné, pero todos se borraron, un diluvio. Ese es un perdón medio chueco. El segundo perdón es José que perdona a sus hermanos. Perdona. ¿Por qué perdona? Porque ellos ve que ellos reconocen el error. Él no perdona hasta que ellos no dicen, nosotros somos los culpables que vendimos a nuestro hermano. Ellos reconocen el error. Él perdona. Tercer perdón, Dios perdona a su pueblo.
¿Cuándo? Cuando hacen el becerro de oro. Le dice a Moisés, perdoné, no borra el pueblo. Sí, ya es un perdón bueno. ¿Pero por qué llega ese perdón bueno? Porque el humano logró perdonar a sus hermanos antes, Dios perdona después. Dice el Salmo, aquí el Salmo 121, Dios es tu sombra. ¿Qué quiere decir Dios es mi sombra? Lo que tú haces, se responde. Es como un espejo. Ustedes saben que el espejo, anda, hoy lo entendemos muy bien, pero antes no se entendió muy bien. Había gente que no entendía qué es espejo. Había uno que fue a un museo muy de Versailles, de la, no sé dónde, pero en un museo Louvre en Francia. Y de repente ve ahí un dibujo grande en la pared y se ve y le dice al director del museo, ¿y ustedes por qué ponen esa cosa tan fea y lo llaman todavía una criatura linda para ponerla en un museo? Dijo, no, no señor, ese es un espejo. Pero ese pasó en una casa que llega un señor y compra un closet nuevo y adentro de las puertas había espejo. Él no conocía eso. Pero él abre la primera vez y ve ahí un hombre. Dice, mi esposa tiene un hombre adentro. Se va directo con el rabino para reclamar. Y la esposa no sabe por qué él se fue tan rápido corriendo de la casa. Dice, ¿qué ves? Abre el closet para ver qué pasó ahí. Y ve una mujer. Dice, mi esposo tiene una mujer adentro. Va también corriendo con el rabino. El rabino no entiende. Él grita aquí. Ella grita aquí. Dice, voy a la casa para ver qué tiene. Entra a la casa, abre el closet y dice, ustedes ya tienen un rabino aquí para que me necesiten. Pero es la misma policía que paga un señor que tampoco era tan sabio y ve el señor y le dice, mira tu licencia, por favor. Dice, ¿qué es licencia? Dice, es un cuadro con tu foto. Así le dice la policía. Entonces dice, ah, lo tengo aquí. Tenía un espejo. Y le da a la policía. La policía lo mira y dice, ah, sos policía, ¿por qué no me dijiste? Pero bueno, Dios es tu sombra, responde. Dios no perdona antes que José no perdona a sus hermanos. El humano perdona abajo, Dios después perdona. El tercer perdón. Cuarto perdón. Dios le dice al pueblo, perdonen a los egipcios. No rechacen a los egipcios. Pero los egipcios nos esclavizaron 210 años y esto es loco. Pero está escrito en el Talmud que gracias a las mujeres salimos de Egipto. Y siempre les digo, y las señoras cuando se vuelven a nacer, y les digo, pero hay una explicación mística que dice, ¿y cómo así? ¿Por qué las mujeres? ¿Qué hicieron? Entonces dice ahí que las mujeres llegaron con Dios y dijeron, Dios manda al pueblo de Israel. Y Dios les dice, ¿y por qué eso? Dije 400 años, ¿cuánto pasaron? 210, espérense. Y las mujeres le contestan, Dios, no hay problema, mándalos ahorita y vamos a seguir la esclavitud de la casa. Pero es una explicación un poco más avanzada, más mística, no siempre se entiende esto, ¿no? Pero en Egipto Dios le dice al pueblo, perdonen a los egipcios. ¿Por qué perdonan a los egipcios? Porque el perdón no hace bien para el egipcio nada más, el perdón es bien para ti, limpiate a través del perdón. Es el cuarto perdón que tenemos que lograr. Y el quinto es el día del perdón. Dios dice, si lograste a pasar esos cuatro, entendiste el mensaje, entendiste a perdonar a los demás, yo te hago un día que te perdone todo. Pero tienes que aplicar esos mensajes. No está fácil, pero se vuelve, se logra, se hace. Y eso es lo que tenemos que saber. El perdón es, no, Dios no quiere castigar. No existe el castigo. Dios no es una cosa que se enoja y ya va castigado. Como siempre digo, los cárceles están llenos cada vez más porque nosotros tenemos nada más el concepto de castigo y queremos castigar. Las personas no aprenden porque tienen una reacción actual. Cuando lo castigas, él hace al revés, como dijiste. El castigo no funciona. Un ladrón en tiempos de la Biblia no lo pusieron en la cárcel. Lo pusieron como un esclavo a una casa. Y uno escucha y dice, esclavo, y dice, esclavo, lo liberamos de eso. Dice, no era esclavo que piensas hoy. Leer las condiciones. Tenía que darle más comida igual como tú comes. No comes tu steak y le das y le dices, no, sos vegetariano. Como me dijo David aquí que fuimos a Mazatenango y ahí le preguntamos qué come el rabino. Yo dije, no, tranquilo, si yo no necesito comer ahorita. Y David le dice a los hermanos ahí, le dice, mira, el rabino dijo que él no come, pero yo no soy rabino. Pero es en ese momento, no me escuche, con ese
voy a Mazatlán, pero voy a crecer. Entonces el ladrón, el esclavo, se entra a una casa, le tenías que comer igual, y si no tenías, entonces nada más él come. Tenía que tener almohada, y si tienes una almohada, es para él. Y al final del trabajo lo tienes que dar un dinero para que pueda comenzar a desarrollar una vida. No lo podías esclavizar en trabajo forzado, no lo podías pedir demasiadas cosas, tenía muchos límites, hasta que el Talmud dice que si uno compró un esclavo, es como comprar un dueño de tantas cosas que tenía que hacer. ¿Qué entendió este esclavo? Vio una familia que le da atención, que le da dignidad, y así podía salir mejor, así podía salirse a la vida. Educación, reparación, limpieza, no castigo. Ese es el mensaje de esa cosa. Da conexión de nuevo, conexión pura y no mezcla. Eso lo podemos ver también en la Torah oral, la Torah escrita. También aquí tenemos lo que es la parte alágica, es decir, la parte que se queda. Bueno, ¿y qué hago ahorita? Entonces existe en el judaísmo la parte alágica. Tienes que hacer esto, esto, esto. Eso no lo puedes hacer. Y hay leyes y no hay fin. Ese es el primer tercio. A partir de esto, tenemos uno y tres. Así se está dividiendo. Uno, tres. Tres altos se llaman. Tres que son, empiezan antes. Es decir, estamos empezando como, como una introducción a nuestra vida. Ahora vienen los siete de abajo. Los siete de abajo son los siete personajes históricos que empieza Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, José, David. Vamos a ver qué, cómo está este, cómo se está desarrollando. Abraham, ¿qué es? Bondad. Abraham da, abre su carpa, todos que quieren que entren, no hay ningún problema. Si quieres comer de esto, te doy de loco. Si quieres la casa, lleva también el cabo. Abraham es bondad sin mí. Eso es la bondad de Abraham, la parte derecha, que siempre es misericordia. Isaac, su hijo, que sale al revés, porque ve que su papá regala todo, entonces él se pone totalmente al revés. Entonces se vuelve justicia. ¿Qué nace de ellos? Jacob, que es una combinación. Parte bondad, también parte justicia. Es decir, saber dar, pero con límites. Es decir, no es nada más dar, porque a veces estás causando problemas. Una vez hice un estudio de personas que están dando todo a los hijos. Esos hijos no pueden desarrollar una vida, tienen un nivel de divorcio muy alto, ni siquiera pueden casarse. Conozco muchos. Y son increíbles, los resultados fueron impactantes. ¿Por qué? Y uno dice, yo le doy a mi hijo, yo quiero a mi hijo, le doy todo. Le estás haciendo daño. Porque no puede desarrollar después él y piensa que siempre va a recibir. ¿Quién le va a dar tanto todo el tiempo? El mundo es para trabajar. Con sudor de tu frente comerás tu pan, pero no es tan fácil. El que hace a su hijo no lo va a poder mantener eso toda la vida, porque va a tener que desarrollar su vida y no lo va a lograr. Por eso hay que tener límites también. Abraham, ¿quién sale de él? También Ismael. Es una parte también complicada. Porque Abraham no siempre está donde está, porque mete todo el tiempo invitados. Entonces no hay fin. Entonces sale Isaac. Pero algo muy interesante, miren cómo está la cosa en la Biblia. ¿Cómo se escoge una novia para Isaac? Se va Eliezer, ¿y qué? ¿Cuál era el examen que está haciendo? Aquella chica que va a dar agua cuando lo voy a pedir, y va a dar más para los camellos y para esto y para lo otro. Ese es totalmente opuesto. Él no busca que sea sabia, que sea bonita, que sea eso. No sé cómo se veía, pero que sea bondadosa. Porque para nacer, para que nazca una combinación, necesitamos que haya diferencias. No queremos igual. No queremos otro Yitzhak que se case con Yitzhak. Queremos que sea opuesto. Queremos que sea diferente. Dios creó el mundo. Empezó con uno, pero se desarrollan muchas diferencias. Ese es un poco diferente a la filosofía de Platón, que dijo que el mundo estamos en oscuridad, por eso estamos divididos diferentes, pero en realidad es uno. No. Dios le gusta la variedad, Dios le gusta las diferencias, y a través de las diferencias el mundo se vuelve más bonito. Y ese es el concepto de hombre, mujer, totalmente diferentes. Y así nace el hijo, la combinación, que es Jacob. Lo podemos ver también en la historia. El primer templo fue construido gracias a Abraham, pero también distribuido por él, es decir, por
los ismaelíes de Babilonia, que era parte de Ismael. Quiere decir que él es el mérito del que trae el templo, pero también el mérito, el problema de culpa de él, trae lo que destruye. Isaac es el segundo templo, pero también ¿quién lo destruye? Una descendencia de él, de Saúl. Los romanos que destruyen el segundo templo es también por él. Dice que el tercer templo va a ser para siempre, porque es una combinación. La combinación siempre es perfecta. Lo podemos ver también en matemática, en cualquier otro tema. Lo podemos ver en Pitágoras también. No dice que tiene que ver Pitágoras aquí, ni si está escrito, pero mira Pitágoras que dice. A al cuadrado más B al cuadrado suma. Okay. ¿Cuál era la primera Pitágoras que él usó? Los primeros números. 3, 4 y 5. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. Suma, 5 al cuadrado, 25. ¿Ok? 3, 4, 5. Miren bien. Abraham, Isaac y Jacob, ¿dónde están enterrados? En un lugar que se llama Sde Amarpela. Sde, el valor numérico, es 3, 4, 5. Amarpela es al cuadrado. Es decir, Abraham más Isaac suma lo que es Jacob. Es la combinación. Y eso es lo que dice la Cábala, la primera cosa. ¿Quieres recibir de Dios? No vayas a los extremos. Un equilibrio. Ni más allá, ni más acá. Tiene que tener un equilibrio en tus cualidades. Seguimos. Y vamos a ver después por qué el último está aquí. Aquí tenemos a Moisés. Es eternidad. Y tenemos a Aarón. Aarón es esplendor. Es decir, Moisés es lo que trae la información, pero Aarón es lo que hace el contacto con las personas. Y el equilibrio entre ellos dos es José. José es lo que abstiene de sus cualidades, de sus deseos, cuando ve a la mujer de Potifar y todo lo que está pasando en la historia. Ahora miren bien el triángulo. Ustedes conocen el concepto de la estrella de David. ¿Por qué es estrella de David? ¿De dónde salió eso? Históricamente no hay base de dónde. En ningún salmo aparece. Uh-huh. El salmo de David a la estrella mía que... Es un Midrash. ¿Dónde? Que dice, el Midrash dice que se escondió en la cueva que estaba llena de arañas. Y cuando, sí, pero ¿dónde hay estrella ahí? Es estrellado. Pero ¿dónde está estrella? Escuchen bien según cómo va la cábala. ¿Qué dijimos el primer triángulo es? Abraham, Isaac y Jacob. Es un triángulo, ¿verdad? El segundo triángulo, históricamente, ¿quién fue antes? ¿José o Moisés y Aarón? José. Entonces el triángulo empieza arriba y termina abajo. Entonces son dos triángulos. ¿Quién es el último? David. Es la estrella, no es estrella. Otra vez la traducción nos hace... Es la protección de David. Maguen David en hebreo, protección de David. Es otra cosa. La traducción nos hace daño. La protección de David, ¿qué quiere decir? ¿Por qué protección de David? Porque cuando uno tiene el equilibrio, si uno tiene su contacto con la historia, con toda la parte de la creación del mundo, entonces está protegido. El mundo, según la parte mística, estamos hablando siempre de 6 y 1 y 3. Los preceptos judíos en total tenemos 613. 6, es decir, los dos triángulos. 1, el rey David. Y 3, los de arriba. 6, 1, 3, 613. La corona en hebreo se llama Keter. 620. En el valor numérico, porque 7 preceptos de los sabios más 613 se volvieron 620, incluyendo todo. Ahora miren bien algún concepto totalmente también diferente, pero que tiene que ver con esto. Ustedes conocen la fórmula de pi, ¿sí? 3, 1, 4, 5, etc. Ok, 22.000 números, si alguien sabe, lo puedo decir después a las 12 de la noche. Pero el punto es, miren bien. Dios creó el mundo en 6 días más el día de descanso, 7 días. Porque el descanso también es parte de la creación. Porque uno tiene que saber desconectar, descansar para poder tener fuerza, para poder pensar, reflexionar de lo que hizo. Encuentra en un lugar en el mundo que tiene una semana de 8 días. No existe.
un lugar del mundo que hay un... Mira, meses es algo que tiene que ver con la astronomía. Años también, con el sol, con la luna. Sol, años, luna, tiene que ver con los meses. Pero ¿qué son días de la semana? ¿Según qué? ¿De dónde salió eso? Horas también es algo astronómico. ¿De la luna? ¿Días? ¿Los días? No, ¿de dónde? De la salida de los... De los sumerios. No tiene un concepto así como horas, años, meses. Es un concepto que está dentro de cada uno. No es un concepto que está afuera. No es físico. Es metafísico. Es algo que debemos de aplicar el descanso. Bueno, Dios creó el mundo en 7 días. Dice con la Biblia, es decir, con los 22 letras. 22 entre 7, ¿cuánto te da? 3.14. Bueno, ahorita veamos esto. Yo no sé cuánto tiempo tengo, pero cuando veo el último que apaga la luz, me voy. Ese se llama el Salmo 67. ¿Ok? Salmo 67 siempre se pone así. Y uno dice, bueno, querían hacer algo bonito, pero pusieron así. ¿Sí? Hay gente que tiene explicaciones, que son lindos, lindas explicaciones, pero no siempre tiene que ser bueno. Un ejemplo, había un señor que compró ventilador por primera vez en su vida. Llega a la casa, lo pone aquí y le dice a su señor, por favor, no toques eso. Cada cosa que toques sale otra cosa del árbol de la sabiduría. Este no lo toques, por favor. ¿Ok? Y se fue de la casa, se fue a hacer algunas cosas. La esposa ve, dice, a ver cómo está esta cosa, cómo está esta cosa, cómo está esta cosa. Y ve de repente que hay algo encima. Entonces lo toca, se toca ahí. Y de repente empieza a mover el ventilador. Y ella dice, ay, 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 lo tenía, ¿qué hice? ¿Qué va a hacer? Y se está estresada en la casa y lee Salmos y lee la Biblia y dice y pide de todo. Pero se sigue muriendo. El marido de repente entra y ve esto y le dice, ¿qué hiciste? Dijo, yo no hice nada. Desde que te fuiste, te está buscando. Entonces, es una explicación bonita, es una linda explicación, pero es una conclusión equivocada, una conclusión equivocada. Uno me dijo, mira, tomar vodka con hielo es muy peligroso para los dientes, así. Whisky con hielo te daña la garganta, Coca-Cola con hielo te daña el estómago. Cerveza con hielo te daña también la lengua. Yo qué sé, dijo, este hielo es muy peligroso. Es una conclusión, pero es bonito. Pero no es. Es decir, no siempre las explicaciones son exactamente lo que quieren transmitirnos o que queremos hacer. Entonces, aquí no es nada más para prender el candelabro, porque si lo prendes cuando está impreso ahí en el libro, se va a encender todo. Entonces, y ahí puedes pedir salmos, pero no se va a apagar hasta que tú lo apagues. Aquí tenemos 7 vasos. ¿Ok? 7 días de la semana. En el calendario judío tenemos 7 fiestas en total. Hablamos antes de los 7 personajes históricos, de los 7 cualidades que vienen en nuestra vida después de aquella introducción. Todo está uno con el otro conectado, increíblemente. No lo voy a decir todo porque eso nada más es solo 4 o 5 horas, pero nada más así rápido para que tengan un poco idea de lo que hablamos antes. El brazo que está en la mitad es el brazo del día sábado. De ahí sale toda la semana. Este brazo es el rey David, porque es lo que recibe. Entonces la protección, lo que está en medio o lo que está en último que recibe de todos. Es el rey David, es el día sábado y es la fiesta judía que se llama Shavuot. Dice que no hay coincidencias, hay diosidencias. Pero el rey David falleció en Shabbat, que era Shavuot. El rey David, ¿cómo se escribe? Con 3 letras en hebreo. ¿Cuánto suma esas letras? Dale es 4. Vav es 6 y dale es 4. ¿Cuánto te da? 14. 3 letras, 3.14. Ahora vamos a ver más de 3.14 porque el nombre de aparece que Dios aquí en este brazo se llama Shaddai. Shaddai es otra vez Shin Dale Yud, 314. 3.14. En lo que rompe el círculo, el pi del mundo, está en la mitad. Y aquí está hablando Ismehum y Ranenu, que alegren las personas, las naciones. Dice aquí, todas las naciones alegrarán en esto. ¿Qué quiere decir? Como es una profecía, todas las naciones se van a alegrar en un día de descanso. Y su semana va a ser nada más de 7. El candelabro del mundo nunca va a crecer.
Nunca van a decir, es que yo quiero una semana de 9 días. No existe. Y en todo el mundo, en todas las culturas del mundo, tenemos este vaso. Es un vaso que está aparte. El primer vaso aquí es el primer día del universo. Que Dios creó el sol y la luz, perdón, el cielo y la tierra, los dos extremos. ¿Quién es aquí? Abraham, el primero en la lista. Miren cómo el otro dibujo, lástima que no lo puedo poner el otro lado, pero lo pongan en PNL y en imaginación, lo pongan aquí y van a ver que funciona junto con el aquel dibujo. Entonces, aquí está Abraham, que es el primero, el primer día del año del calendario judío se llama Rosh Hashanah, que es la primera fiesta. ¿Okay? Y está hablando del primer día de la creación, que es cielo y tierra. Vayamos aquí, que es este brazo. Lo que está bajo de Abraham en aquel dibujo, ¿quién está ahí? Moisés. ¿Okay? Moisés, aquí es el primer día, segundo día, tercer día. ¿Aquí qué va a ser? Cuarto, quinto, sexto. ¿Verdad? ¿Qué Dios creó el cuarto día? El sol y la luna. Es lo mismo que hace cielo y tierra, es decir, día y noche, los extremos. ¿Okay? Aquí tenemos a Moisés en este brazo. ¿Okay? Aquí teníamos la fiesta de Rosh Hashanah. Aquí vamos a tener el día del perdón, aquí vamos a tener el Sukkot, aquí vamos a tener la Pascua, aquí vamos a tener Purim y aquí vamos a tener el Tubija, el Kisel de Shua, que es la fiesta de los árboles. ¿Okay? De alguna manera tiene que ver uno con el otro. ¿Okay? Perdón. Sí. Entonces está combinado uno con el otro. Y así vamos a ver en todos los brazos, vamos a ver las mismas cosas. Increíblemente también los versículos están hablando de las fiestas, de los personajes, de los días de la creación y de todo eso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos da esto? No es que si uno va a tener ahorita este salmo aquí, entonces ya ganó el mundo. No hay aquí una magia. Hablamos de Harry Potter, pero no se confundan con esto. Es decir, la Cábala no hace magias. Hay, lamentablemente, y para que sepan, si van a Israel o a otros lugares, a veces le pueden aparecer falsos magos, falsos místicos, que pueden hacer milagro y pueden decir que es muy bueno para el sustento, pero finalmente es para el sustento de ellos, es muy bueno, no para el otro. ¿Ok? Así es. Hay, tenemos que saber y tenemos que tener cuidado. No cada uno que dice yo soy místico, entonces te voy a hacer milagros y me vas a dar tu dinero. Ese es comerciante, no es místico. Tenemos que saber que había uno que llega con él, un señor violando, y le dice: mira, ese era un místico muy conocido. Le dice: mira, mi papá está muy mal, muy mal, muy mal. Necesito una bendición especial. Dijo: ¿cómo se llama tu papá? Dijo: Moshe. Dijo: Moshe, suma 345 en dólares, más en euro, más en esto, porque a veces la justicia está en diferentes lados. No se sabe el ángel de la muerte en qué idioma anda y con qué moneda lo necesita. Él tiene una espada, yo lo puedo quitar. Pero para quitar eso necesito hacer un trabajo. Necesito subir, bajar esto, el otro, usar, dar soborno a los ángeles. Yo no sé cómo funciona con esos místicos, pero si quieres, yo lo salgo. Yo le quito la espada, pero tienes que patear esto, esto. Y el pobre regresa al hospital y el papá regresa a aquel místico y le dice: mentiroso, mi papá murió. Dijo: pero ¿cómo murió? No con la espada. Tal vez lo acabó en la mano, quién sabe. Ese no, ya lo pudieron. Ese era otro costo. Hay mucha gente que pueden hablar, pero uno tiene que revisar los resultados. Había uno que llega con su rabino y dice: mira, es que mis animales se están muriendo, ¿qué puedo hacer? Dijo: mira, si me traes $100 por cada animal que te quedó, esto tal vez se puede salvar y no van a morir. Le da, se va, regresa al rabino, sigue muriendo esos animales, ¿qué hago? Esto lo estás enterrando de esa forma y lo tienes que meter en cada uno que se muere, lo tienes que meter un clavo de ese color y así todos los demás tienen miedo y no van a morir más. Se va, regresa, a mí no siguen moviendo los animales, ¿qué hago? No, es que tienes que poner la cabeza afuera porque así esto y cambiarla a eso y poner esas gotas dentro de la comida, eso te cuesta tanto, ahí está el recibo, pero
así se van a dejar el mundo. Y así cada vez le da consejos, hasta que en un segundo dice la persona que regresa para el rabino, rabino, se murieron todos los animales. Y el rabino dice, qué lástima, tengo más consejos. Los consejos y las palabras no siempre son lo que te dan. Uno tiene que saber cómo saco de esto para mi vida. Es muy bonito tener dibujos en la casa, pero ¿cómo agarro esas cualidades y lo aplico? ¿Cómo puedo aplicar un equilibrio en las cualidades? ¿Cómo puedo dar y cómo puedo tener los límites? ¿Cómo puedo hacer cosas de eternidad? ¿Qué son cosas de eternidad? Ayudar al prójimo, ayudar a la gente, son cosas que nadie te lo puede quitar. Esplendor, recibir, dar, todas esas son cosas, valores básicos que nosotros no es tan profundo, pero es básico. Es muy sencillo, pero no conozco algo más fuerte. Quiero terminar para ver si alguien tiene preguntas o nada más se quieren escaparse de aquí de lo más rápido posible. Pero voy a terminar con otro concepto que tiene que ver con eso también, para que veamos cómo está en la parte tan sencilla, en la parte tan profunda. Ustedes leyeron el profeta, no sé cómo lo llaman en español, porque a veces lo cambian los nombres, y totalmente, en el nuevo se llama Ezequiel. Ezequiel. Oye, yo voy a decir Ezequiel, usted va a entender lo que está hablando. Ok, entonces, ¿qué pasó con este profeta? ¿Qué él vio? ¿Cómo empieza su libro? El fuego que va a aparecer. Vio el fuego, vio, y ahí ve el trono de Dios. Y detalladamente, léelo después. Cuatro patas tiene este trono. Uno es león, el otro es águila, toro y un humano. ¿Verdad? Que es el trono de Dios. Dios tiene trono. ¿Y cómo es? ¿Es eléctrico? ¿Tiene masaje? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está el trono de Dios? Había una señora que fue al museo, en Francia también, y se sienta en una silla y alguien le dice, levántate, es de Luis XIV. Dice, tranquilo, cuando venga me levanto. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es el trono de Dios? ¿De dónde Dios tiene un trono? ¿Y qué son esas patas? Por favor, él tiene un león y un humano. ¿Quién es este humano? Entre paréntesis, lo voy a decir rápido. Cuando Jacob está soñando su sueño, entonces, by the way, lo voy a decir otra cosa dentro de esos paréntesis. Jacob tiene diferentes sueños, ¿verdad? El primer sueño es de la escalera de los ángeles. Lo contamos hace poco para poder comprobar la existencia de la Biblia y la realidad, aunque era sueño como lo encontraron, pero bueno, hay algunos que cuentan sueños. El punto es sueño de ángeles. Después, ¿qué ve? Cuando sale de Labán, ¿qué ve? Ve los ángeles. ¿Por qué antes era sueño y después una realidad? Dice, antes era soltero, después se casó, es más cumplido. No se ríen, eso es verdad. No, no, cada cosa es chiste, eso sí es verdad. Él, y se ríen otra vez. Él, eso es verdad, estaba completo. Ahora, ¿por qué se fue de la mano? ¿Ustedes saben por qué se fue de la mano? También por sueño. ¿De qué está soñando? De los corderos. Dice, antes estuve soñando de ángeles. Estuve aquí metido con ese tipo y estoy soñando de corderos. Mira cómo bajé de nivel, me voy. Y sale de ahí. A través de los sueños, Dios le habla, uno tiene que saber aplicar. Pero los sueños no son suficientes. Hoy estuvimos en la mañana inaugurando una calle de Jerusalén en El Salvador y le dije a las personas ahí, miren, hablaban de José, porque se llamaba San José Villanueva y tenía otros nombres, pero tal vez por eso no lo encontró, porque quería el José de la Biblia. Pero él tenía este nombre José, entonces había una señora que habló de José de los sueños. Y le dije, señores, ustedes saben que José llegó a ser virrey de Egipto, gracias a que todos dijeron a sus sueños, a los sueños, no a sus sueños. ¿Por qué? Los sueños de él lo llevaron a Egipto, como esclavo, como dentro de la cárcel. Pero cuando él escucha los sueños de los ministros adentro de la cárcel, de ahí sale. Y cuando escucha el sueño de Faraón, de ahí se vuelve virrey. Quiere decir, no soñar es muy bonito, no es suficiente, tiene que escuchar los sueños de los demás también. Sacarlo a la acción, porque después de escuchar el sueño del pago, ¿qué dice José? Y ahora tienes que hacer esto, esto y esto. Soñar es bonito. Alguien me dijo que salió con una novia, le dijo, yo sueño de ser millonario como mi papá. Y la señora todo emocionada, dije, ¿qué? ¿Tu papá es millonario? Dijo, no, pero él también soñó de eso. Entonces, soñar es bonito, pero también tiene que aplicar. José dice, y ahora tienes que hacer esto, esto y esto. Es la parte importante de aplicar.
Bueno, Jacob, regresando a los primeros paréntesis, Jacob está soñando y se levanta y dice, ¡wow! Hay Dios en este lugar y yo no sabía. ¿Verdad? Esa es la frase. Mira, la frase totalmente diferente. Dice Jacob que él ve este trono de Dios también. Y ve la imagen de hermano de él ahí. Dice, Ajen, Ajen en hebreo es Arié, Kruv y Neshe. Son los tres figuras que hablamos antes en hebreo, los tres animales. Dijo, Ajen sabía que existe en el trono de Dios. Me anují y yo, que estoy ahí, no sabía. No sabía que en el trono de Dios estoy yo también. Ahora le voy a decir que ustedes son también Jacob. Entendemos bien lo que es el trono de Dios. Dice el Talmud, si alguien no es sabio, rico, fuerte y humilde, Dios no le aparece. Bueno, me dice alguien, mira, no tengo músculos del mejor del mundo, yo soy muy humilde, soy muy sabio, pero no tengo dinero. Entonces, ¿qué hago? ¿Dios no me va a aparecer? ¿Qué culpa tengo? O uno dice, mira, yo tengo todo el dinero del mundo, pero casi no puedo caminar, no tengo fuerza. ¿Qué es esa frase? Dice el Talmud en otro lugar, ¿quién es el rico? Lo que está contento con su padre, conforme con lo que tiene. ¿Quién es el fuerte? Que sabe controlar sus deseos. ¿Quién es el sabio? Que sabe calcular el futuro. No profeta, sino sabe calcular lo que puede pasar. Y el humilde. Cuando alguien tiene esas cuatro cualidades, se vuelve el trono de Dios. ¿Por qué? El león representa fuerza. La águila representa sabiduría, de ver desde arriba, tratar de calcular. El toro representa riqueza, el toro, el deseo de oro. Y el humano tiene que representar humildad, porque es el último de la creación. Dios le dice, sos el último. Pero si te vuelves y te comportas bien, te voy a decir que sos el primero. ¿Cómo así? Porque tu alma fue el primero de todos. Tu cuerpo el último. Si sos tan material, nada más cuerpo, sos el último. Si desarrollas tu alma y la parte espiritual, sos el primero. Esa es la humildad, es reconocer mi punto bueno y a la vez reconocer que el otro también tiene un punto bueno. Esos cuatro animales no es un trono físico que Dios tiene. Es nosotros. Nosotros somos el trono de Dios cuando aplicamos esas cualidades. Lo vemos y con eso termino. Prometo. Con eso termino. Ay, mamá. Sigue, uno dice y después todo lo demás se van a caer encima de ti. Bueno, el punto es, miren la historia lógica. El nombre de Dios en hebreo es Yud, Hei, Vav, Hei. Cuatro letras. Cada letra tiene un valor numérico. El primero es Yud, tiene 10. Es 10. 10 generaciones desde el principio del mundo. ¿Cuál es la décima generación? Noé, el diluvio. ¿Qué pasó con Noé? La gente no vio en el futuro. Están haciendo cosas malas y piensan que el mundo se va a quedar igual. La sociedad se destruye cuando no hay valores. Falta de sabiduría. La primera letra de Dios. La segunda letra de Dios, Ey, 5. 5 generaciones después llega el Torre de Babel. ¿Qué era? Falta de fuerza. Utilizar la fuerza en un lugar equivocado y pensar hacer guerra contra Dios. Otro problema. ¿Cuál es la otra letra? Bab. ¿Cuánto suman? 6. 6 generaciones después llega Sodoma. ¿Qué es Sodoma? Riqueza, pero competencia en la riqueza. Lo contrario de estar contento con lo que tienes porque quieres mostrarle al otro, porque tiene miedo que el otro tiene más. No, una competencia, no estás contento, es falta y por eso no lo quieres dar y por eso tienes miedo de compartir. Sodoma. Y la última letra es Ey. 5. 5 generaciones después llega Pabó. ¿Y qué es? Humildad. Orgullo. Dice, ¿quién es Dios? Yo soy Dios aquí. ¿Quién es otro Dios? ¿Cuántos suma esos cuatro? 10, 16. No usa el calculador. 26. El nombre de Dios. 26 generaciones hasta recibir la palabra de Dios en los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Porque antes Dios le dio a la humanidad. Pero la humanidad no aprovechó porque tenía esa falta. No había el trono de Dios. Dios no encontró su lugar. Y por eso se salieron tantos problemas. Lo que tenemos que hacer es al revés. Todas las fiestas que tenemos en el calendario vienen a trabajar de esto. La fuerza en la riqueza de compartir. ¿Qué dice Dios en la Biblia?
quieres estar contento en tu fiesta, dice, y alegrarás en tu fiesta, tú, tu esposa, tus hijos, el huérfano, la viuda, el extranjero, hay una lista larga. Si tú quieres estar contento, mira si la lista también está contenta. Si la lista no, tú tampoco. Tu alegría no puede ser alegría cuando los demás no. Es compartir. Cada fiesta tiene que trabajar y cada día tenemos que trabajar sobre esas cuatro cualidades. Si tenemos y logramos a tener esas cualidades, logramos hacer el trono de Dios. Es decir, la cábala puede empezar el más arriba que existe, en Dios. Pero si logras aplicar las cosas, lo puedes bajar y Dios va a ser y va a estar dentro de ti. Tú vas a ser el trono. Y eso lo aprendimos de la Biblia, que dice, y harán un templo y moraré dentro de ellos. ¿Cómo dentro de ellos? Dentro de él, dentro del templo. Dice, no, 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 dice el Talmud, ustedes harán un templo, no hay problema. Pero yo voy a estar dentro de ellos, dentro de ustedes, dentro de cada uno también lo puedo estar. No me busquen nada más allá, cuando puedo estar dentro de ustedes. Hay gente que busca a gente que hace milagros, reviven muertos. Dice, tú puedes revivir un muerto. Tú tienes un potencial adentro que está muerto, lo tienes que revivir. Lo tienes que salir, porque es la parte de Dios, tú sos el trono de Dios. Esa es la cosa más increíble que podemos entender, la grandeza de Dios. Antes en algunas mitologías, Dios era grande y los imperios grandes, arquitectura, todo era grande porque Dios se conectaba con la gente grande según esas mitologías. El judaísmo dice no, en las partículas más pequeñas, en las partes más pequeñas del universo, ahí está Dios. Cuando estás más alejado y estás en Egipto, yo te voy a sacar. Cuando estás en tu Egipto, no nomás el Egipto histórico, la Biblia se lee como un espejo. Tienes que encontrar tu persona dentro de la Biblia. Y mejor que sea un Moisés y no sea un Faraón. O se puede caer, como empecé, pero hay que levantar. Como Moisés le dice a Faraón, mira, el bastón se vuelve serpiente, se empieza a torcer, pero se vuelve otra vez serpiente. Bastón. Me dijo alguien, le dije del shofar, hay un sonido largo del shofar. Ahora la cábala, también shofar, hay muchas cosas importantes, pero hay también algo muy sencillo. El sonido de shofar es largo, pero de repente empieza a romper y a romper más. Pero el punto es volver a ser uno otra vez, volver a ser uno. Se puede caer, se puede romper, pero lo importante es volver a ser uno, volver a ser fuerte, volver a levantar, poder perdonar y saber gozar de lo que tenemos, combinar la parte material y la parte espiritual. Bueno, muchas gracias. Que se vaya. Alguna pregunta o esto, con mucho gusto. Buenas noches a todos. Tú mencionabas de que lo que deseamos no lo obtenemos por ese vector inverso que domina en este universo, ¿de acuerdo? Lo que deseamos no lo podemos tener. O sea, lo que queremos acercarnos se aleja, porque el universo funciona como un vector inverso, ¿de acuerdo? Entonces, pregunto, ¿cuál es vuestra recomendación para lograr cambiar la dirección de ese vector? Mira, te voy a adelantar una cosa pequeña. Alguien me dijo, según la cábala, mal de ojo, maldiciones y todas esas cosas raras que existen, ¿cómo me salvo de eso? Pues hay alguien que pone un hilo rojo, el otro pone un ajo y este tiene miedo del ojo. ¿Qué está pasando al final? ¿Qué se hace? La cábala responde muy sencillo. Depende a quién pregunta. Si hay alguien que quiere poner ahorita y aprender hilos, entonces se va a decir que es la solución. Pero Kabbalah dice algo muy sencillo: todas esas cosas son ausencia. La oscuridad existe o no existe. ¿Esa ausencia o es una creación? La ausencia de luz es creación de ausencia. Quiere decir que Dios creó que cuando no va a haber luz, va a haber oscuridad. Cuando no va a haber materia, hay antimateria. Siempre hay algo. Pero hay lo opuesto, la santidad, la pureza, la impureza. Pero la impureza, las maldiciones, todo eso no funciona, no existe. Son ausencia de luz. ¿Qué quiere decir eso? Que la solución es lo más sencillo que hay. Ponga luz en tu vida.
Ponga luz en tu vida y te vas a iluminar las cosas. ¿Qué quiere decir? No tienes que hacer aquí guerras para agarrar algo o guerras para quitarte una maldición. No hay guerra aquí de cómo puedo alcanzar. Eso es lo que dije en este dibujo. Dios siempre da, pero nosotros nada más tenemos que tener nuestro recipiente para poder recibir. Entonces siempre llueve, pero si quiero colectar agua tengo que tener un recipiente. Entonces no es que se escapa de mí, siempre está, pero yo tengo que abrir. Yo no puedo decirle a alguien que me dice, mira, mañana te doy un contenedor completo de mercancía, pero traiga para algo para llevar la mercancía. Y llega y me dice, mira, estoy aquí, ¿me puedes dar la mercancía? ¿Y dónde lo vas a poner? Aquí. ¿Aquí? No vas a recibir. ¿Qué? ¿No puedes dar? ¿Estás limitado? ¿Sos malo? No es. Yo doy, pero tú tienes que tener algo para recibirlo. Entonces, lo que dije es que no es que no lo podemos tener. Lo podemos tener, pero tenemos que abrirnos. Porque si no, no tenemos la manera de agarrarlo. Si no tenemos luz, llega oscuridad. Y pensamos que es una maldición. Pensamos que es una... Y hay muchas historias de esto que muestran que no es la maldición que mata a uno, sino es el pensamiento que puede matar a uno. Robert Morton cuenta que en 1934, no sé qué, que alguien en Estados Unidos dijo que algún banco se va a caer. Y todos se fueron a sacar el dinero de esto porque el profeta dijo que el banco se va a caer. Fueron a sacar todo el dinero y el banco se cayó. ¿Por qué se cayó el banco? ¿El profeta? Porque sacaron el dinero. Es decir, la profecía no tenía nada en ese momento a él, pero sí tuvo efecto. Es decir, la maldición no tiene fuerza, pero sí puede tener efecto. Y eso es lo que tenemos que saber. Las soluciones son tan sencillas que a veces pensamos demasiado lejos cuando lo tenemos demasiado cerca. Cuando llenamos de luz, cuando hacemos cosas buenas con la humanidad, cuando actuamos bien, somos luz. Y cuando somos luz, automáticamente somos recipientes. Y automáticamente todo se va a caer y lo vamos a recibir. Pero si no lo tenemos, todo se va a escapar. Porque la lluvia llega, pero si alguien no lo agarra, se va a la tierra y se pierde. O sea, que dando es como recibimos, agrandamos el pobre. O sea, claro. Además le damos al pobre huérfano de la vida, vamos a recibir. Claro, por eso Dios dice, ¿por qué rezas si me traes sacrificio si no das al pobre? Es decir, puedes darme sacrificio, ¿para qué quieres dar sacrificio? Para que te dé. Pero si no das al pobre, no tienes la primera cualidad que se llama bondad. Entonces no tienes recipiente ni siquiera. Ni empiezas a tener el recipiente. Entonces, ¿dónde quieres hacer? Yo te puedo dar. Pero si no vienes a recibir el cheque, no lo vas a recibir. Como dijo uno, estaba rezando 40 años en el muro de los lamentos para ganar lotería. 40 años. Hasta que los ángeles llegan con Dios y le dicen, Dios, dale. Ya tantos años reza. Dios me dice, yo quería dar, pero ni siquiera compra la boleta. Solo dos aclaraciones. Dos aclaraciones, por favor. ¿Podría repetir las cuatro cualidades que hacen que el trono de Dios está en uno, en el trono de Dios o en uno? Fuerza, riqueza, sabiduría y humildad. Fuerza, riqueza, sabiduría y humildad. Sabiduría y humildad. No riqueza de mucho dinero, sino riqueza de estar consume con lo que se tiene. Okay. Y la otra es las 26 generaciones. ¿De dónde a dónde? De la creación del mundo, del primer humano hasta Moisés. Gracias, mi hermano. Buenas noches. Buenas noches. Casi buenos días. Primero quiero manifestar que, bueno, agradecerte. Pero también quiero manifestar que soy un completo ignorante del tema. Pero sí tengo algunas preguntas. Voy a hacerlas poquitas porque tengo muchas. Después de hacer una lectura, entiendo que en la mente de Dios existió el principio de dar y recibir. También en ese concepto del principio de dar y recibir, bueno, primero quisiera saber si desde el punto de vista judaísta es correcto
es una lectura de Kabbalah, no sé si estoy leyendo la Kabbalah correcta. Y quisiera saber cuál es tu concepción o percepción sobre Enoch. ¿Sobre Enoch? Metatrón. Y también quisiera saber cuál es la percepción en relación al tarot. ¿A qué? Al tarot. Ah, al tarot, a las cartas. Ok. Primera pregunta, dar y recibir, ¿es un concepto místico o es un concepto general? ¿Cómo tiene que ser místico para entender que lo que Dios quería es dar y recibir? Hay un concepto muy, muy complicado a esto que tiene que ver con la definición máxima del judaísmo, que está partida en tres. Lo voy a decir lo más rápido posible y espero que lo voy a transmitirlo rápido porque es un concepto un poco delicado. Y dice así, hay tres veces en Cantar de los Cantares que da una relación de Dios con la humanidad. Primera es como una hija, segundo es como una esposa y la tercera es como mamá. Tres formas de relacionar. ¿Qué quiere decir esto? No estamos hablando de una forma biológica, estamos hablando de una metáfora. ¿Okay? ¿Cuál es la metáfora? Hija es lo que tienes que cuidar. Entonces, a veces Dios la relación con el humano es darle, como aquellas bendiciones generaciones, le está dando a la humanidad sin esperar a ninguno. Está dando. Es una relación de hija. Es la primera parte de la bendición. Y el Barajash Mishmeja, que Dios te bendiga y te cuide. Es decir, tú no haces nada, tú recibes y él da. Esa es la primera. La segunda es esposa, es dar y recibir. ¿Cuál es el símbolo del amor? El corazón. ¿Por qué el corazón y no la oreja? Porque el corazón es el único órgano que recibe y da todo el tiempo sangre. Todo el tiempo. Es el único que da y recibe y hace esa función. Ese es el amor, esa es la relación de mujer y esa es la relación de cualquier religión de dar y recibir. Y quiere decir, yo recibo de Dios, pero doy. ¿Cómo doy a Dios? Dios es completo. Claro. Pero el mundo no. Dios no hizo el mundo completo para que nosotros lo completamos. Dios empezó para que nosotros sigamos. Eso es lo que Dios le dice a Abraham. Abraham pregunta, ¿dónde está Dios? Y ve un palacio quemándose. Y Dios le dice, se aparece y dice, yo soy el dueño del palacio. Y Abraham dice, ah, ok. Pero Dios no apaga el incendio. Él espera que Abraham lo haga. Que sus hijos, que sus pueblos, que la gente, que la humanidad. Eso es lo que tiene que hacer. Es decir, uno no puede decir, ¿y por qué hay pobres en el mundo? Deja de preguntar y empieza a saludar. Empiezas a filosofar cuando, imagínate un doctor filósofo. ¿Y por qué llegó esa enfermedad que se da? Tal vez es un choque entre dos estrellas. Y tal vez esto y tal vez el otro y el paciente muere. Sí, la operación salió exitosa, pero el paciente murió. Entonces, ¿qué sale esto? Es decir, hay tiempos para, como Dios le dice a Moisés, déjate besar, dile al pueblo que siga. Hay momentos y hay momentos. Es la segunda relación, es una relación de dar y recibir. Yo recibo de Dios para dar a mi vida. La tercera relación es como mamá. Es decir, Dios usa a la humanidad como su mamá de alguna manera. Por eso dice, alzará sus ojos hacia ti, dice el versículo. ¿Qué quiere decir? Que tú estás arriba. Es una relación más alta. Quiere decir que es una relación que uno hace las cosas para mejorar el mundo, para hacer. Y eso es dar y recibir, no es nada más místico, es lo básico del mundo. Si no, Dios se queda solo y ya es tú. Pero Dios crea el mundo, Dios pone el humano para que el humano siga siendo las cosas. Es el primer concepto. Enoch es el excelente ejemplo de la conferencia. Porque, ¿qué pasó con Enoch? No se encuentra. ¿Sí? ¿Cómo dice la Biblia? Y se fue porque lo llevó Dios. ¿Y por qué lo llevó Dios? Dice que era completo, que no quedó completo. Por eso lo llevó Dios, porque aquí no hay gente completa. ¿Sos completo? ¿O naciste en Argentina o Dios te va a llevar? No hay completo. Aquí el humano, el mundo es para gente que puede caer y sabe cómo levantar. Pero no, Dios no pide del humano que no caiga. ¿Y saben por qué? Dios puso el árbol, aquel árbol que hablamos al principio, para enseñarle al mundo. Siempre me dicen, Dios puso el árbol y ¿por qué el humano come? Entonces dijiste algo, pero es mucho más profundo. Dios puso el árbol para que el humano peque y para enseñarle al mundo que incluso el primer humano no era completo. Para mandarle al mundo un mensaje del pecado. Mira,
hay un pecado, se puede caer, se cae, como dice el rey David en su salmo, 7 veces se cae el justo, pero se levanta. No cae, sí se levanta. Enoch, no cae, no es para este mundo. Sí. ¿Así es? Sí. La tercera cosa, Metatron, según la parte mística, es la parte que se encarga de las letras. Dice, por ejemplo, Moisés, de Rabbi Akiva, cuando habla de Rabbi Akiva, un personaje muy interesante, que vale la pena analizar su vida, porque tenía una vida muy, muy interesante. 40 años era ignorante, no sabía leer y escribir. Después se casa. La esposa le dice, con la condición que te vas a estudiar. Se va, estudia 24 años. Trae 24 mil alumnos. Se mueren rápido todos, porque no respetan uno al otro, y esto y el otro, y muchas cosas, se mueren todos. ¿Y qué él hace? Empieza todo de nuevo. Ahora imagínate, un rabino llega contigo y dice, mira, venga a estudiar conmigo. ¿Y quién más? Tenía 24 mil, pero todos murieron. Alguien me dijo a mi esposa cuando ella estaba embarazada de mi hija en Colombia. Entonces alguien, una señora llega con ella y le dice, mira, si quieres yo te acompaño al parto. Yo acompañé a aquella señora también. El niño de ella murió ahí. Así, así era. Así era. Pregúntale a mi esposa. Es lo mismo. Pero empieza todo de nuevo. Pero lamentablemente logra tener nada más 5 alumnos. Pero todo lo que tenemos hoy en la Torah oral es de esos 5 alumnos. ¿Qué era mi equipo? ¿Cómo empezó a estudiar? ¿Sabes? Ay, y eso tiene que ver con Metatron. La equipo cuando ve. La primera cosa que él ve en su vida es una piedra grande en un pozo, con agua que se está, unas gotas que se están cayendo y perforando un hoyo dentro de la piedra. ¿Cuánta gente vio esa piedra? Miles. Pero había que ser el primero que empieza a pensar y dice, wow, esa piedra tiene, es fuerte. Sin embargo, hay un hoyo. Las gotas son muy débiles para generar un hoyo, pero gota tras gota tras gota tras gota genera un hoyo. Hacer algo constante, poco pero constante, te puede formar incluso una piedra. Como dijo alguien que era muy tacaño, ese lo vi, le enseñé al Beto, pero no lo quería hacer. Dije que era muy tacaño la gasolina, tiene una aguja ahí, ¿no? Y lo pegó con un tape, pero no le funcionó, se le cayó, se terminó la gasolina. Entonces se terminó. Entonces se va a la gasolina y le dice, ¿cuánto vale una gota de gasolina? Entonces le dice, una gota de gasolina es gratis. Dijo, entonces llénamelo de gotas, llénamelo de gotas. Pero ese mensaje de la creativa, una gota no puede hacer nada gratis, pero gota tras gota tras gota tras gota puede hacerlo. Dice la creativa, yo soy ignorante, tengo 40 años, no tengo esperanza, pero si esa piedra se puso así con algo constante, también yo puedo, si lo voy a hacer algo constante. Se va y estudia, empieza de cero. Empieza con las letras. Y ahí empieza a subir. Y eso es lo que le da esperanza también cuando hay momentos difíciles. Y esto, él sabe. Hay momentos difíciles, pero siempre hay que ver lo positivo. Y esa es la... Toda la vida de él, es increíble, lo puedo contar 15 historias de él. Una de las historias más conocidas de él, cuando él va al templo con sus amigos. Él vive después de la destrucción del segundo templo. Él va en el lugar del templo y ¿qué ve ahí? Animales caminando. Y él le dice a sus amigos, los amigos de él, los rabinos, están llorando de esa destrucción, de esta cosa tan fea, los animales caminando ahí. Y el Rabbi Akiva se está riendo. Y dice, ¿y qué? ¿Te acordaste de un chiste de las gotas? ¿O qué estás riendo? ¿Ves animales caminando? Dice, no, señores, si veo animales caminando aquí, veo que la profecía está cumpliendo, que dijo, animales van a caminar en lugar del templo. Si esa profecía se cumple, tengo esperanza que la otra que dijo que van a venir y van a sentar en Jerusalén, van a ver ancianos caminando en las calles, niños sentados y jugando, también se va a cumplir. Porque las profecías se cumplen. Lo veo aquí en la parte negativa, pero ese también me da y inspira la parte positiva. En cada cosa ve positiva. Esa es la negativa. Gracias a Dios, nosotros somos los testigos de la otra profecía que se está cumpliendo. Allá en Israel, también en Guatemala, del lugar de una época triste del volcán y esto, podemos ver, tenemos una colonia completa que vemos esa profecía que se llama Jerusalén también, y vemos los niños caminando ahí, los ancianos sentados y esto, vemos una profecía cumpliéndose también, transformación de la parte negativa
en parte positiva. Y eso es lo que lo llaman la metatón. Dice, metatón cuenta letras. ¿Qué quiere decir cuenta letras? Cuenta los detalles. Un detalle tras otro, tras otro, al final tienes que. Sí. ¿Nadie más? Melquisedec Melech Shalem es muy interesante que mencionas, porque después de mencionar Jerusalén, era el primer rey de Jerusalén. Porque Jerusalén de la Biblia está escrito 669 veces, pero en los 5 primeros libros no aparece palabra Jerusalén. La palabra que aparece ahí, hay 2 palabras: Israel y Shalem, que era en la ciudad de Melquisedec. Yerae y Shalem se juntaron y se volvieron Yerushalem. Yerushalem es uno, singular, se volvió Yerushalay, que es plural. Hoy en Salvador elige a Yerushalay en Israel, Yerushalay en Salvador, en Guatemala. Pero aparte de esto, Melquisedec era el rey, según algunas opiniones era Shem, hijo de Noé. Hay diferentes opiniones quién era. Como en la Biblia siempre se puede haber diferentes interpretaciones, hace 70 caras tiene cada palabra de la Biblia. Pero era el rey de Jerusalén cuando Abraham regresa de la guerra, le da una ofrenda a él. Porque él sabe que donde él está, en su ciudad de Jerusalén, ahí va a ser muy difícil en algún momento. Todos se van a pelear. Imagínense, yo le dije a unos pastores que estaban conmigo en Jerusalén, le dije, observen bien aquí. Este kilómetro, todo el mundo discute, mata, problemas, miles de años. Un kilómetro para acá, nadie le interesa. Un kilómetro para nadie le interesa. Aquí. ¿Por qué? Porque dice la tradición, y es parte mística, que cuando Dios creó el humano, lo creó de ahí. Quiere decir que toda la humanidad tiene su raíz allá. Y todos sienten una parte ahí. Todos quieren ahí algo. Y no lo saben decir, y a veces empiezan a pelear. Y empiezan a hacer peleas y eso. O finalmente, si sabemos unir, podemos entender y vivir juntos todos ahí, entender ese sentimiento que tienen, pero no, a veces hay peleas que salen, porque por ejemplo un niño pide dulce y empieza a llorar, no es porque quiere dulce, quiere atención. Y así nos puede pasar en la vida matrimonial, podemos tener peleas, pero a veces son peleas que la raíz es algo diferente de lo que vemos, y tenemos que tocar ahí. Y esa es la parte importante que tenemos que tener en la mente, tocar la raíz de las cosas, no nada más pelear riesgo. Y termino, creo que es la última pregunta, ¿no? Para liberarlo, saca mi pueblo de Egipto, va a decir Dios. Entonces, él, gracias a las mujeres se van a liberar. Él dice que había 4 personas, estaban en el desierto, con mucha hambre, y bueno, tenían nada más una moneda, podían comprar nada más una cosa. Bueno, había ahí un judío, dijo, yo quiero anabim. Comer anabim, algo, se llama anabim. Bueno, había un griego ahí, dijo, yo quiero comer stafim. Bueno, el árabe dijo, yo quiero comer inab. El persa dijo, yo quiero comer uzón. Había un guatemalteco, dijo, yo quiero comer uvas. Y empiezan a pelear entre ellos, casi matar uno al otro, porque cada uno quiere otra cosa y no hay para todos. Empiezan a pelear tanto hasta que llega un señor y pasa ahí de tanta pelea, así dicen ustedes, ¿qué quieren? Y cada uno le dice, yo quiero esto, esto, y hay nada más esto. Entonces, dice, yo voy a arreglar. Se va al mercado y compra 1 kilo de uvas. Regresa con esto y todos contentos. El judío dice, ah, qué bueno que me trajiste a Anabim. El ave dice, qué bueno que me trajiste Ina. El griego dice, qué bueno que me trajiste Stafil. El persa dijo, qué bueno que me trajiste Uzón. Y el guatemalteco, qué bueno que me trajiste Uvas. Querían lo mismo, hablamos diferente. Rabino, queremos agradecerle, o quiero agradecerle en nombre de la Logia Harmony número 21 por el tiempo que nos dedicó, por la excelente conferencia que nos dio. Quiero presentarle un tema muy sencillo, pero reconocimiento a su esfuerzo y a su contribución. Dice Harmony Lodge número 21, presenta el presente diploma de agradecimiento al Rabino Joseph Garmont
por su magnífica disertación sobre el tema Concepción de la Divinidad en la Cábala, ayudando de esta manera a difundir el conocimiento y a crear un clima de respeto y tolerancia interconfesional que en última instancia esperamos nos ayude a crear un mundo mejor. En el oriente de Guatemala, el 11 de febrero del 2019, la era vulgar, que equivale al 7 de adar de 5779 de la verdadera luz. Lo firmo yo, Miguel Ángel Valdés, de la